Así es, mira, dimos todo nuestro esfuerzo, la verdad fue un buen resultado para nosotros, no pudimos obtener el campeonato, pero la lucha se hizo, creo que hemos trabajado mucho en el torneo para poder llegar hasta este lugar. Sí, desgraciadamente nos cayeron dos autogoles, que nos perjudicó en el resultado, pero mira, la lucha se hizo, creo que tenemos la frente en alto y sabemos que tenemos que seguir trabajando para el siguiente torneo. Ya ahorita somos campeones, aunque no estemos como tal en el primer lugar, pero ya somos campeones. Nuestro fútbol está creciendo mucho, nuestro fútbol adaptado, y creo que va creciendo todavía mucho más. Estamos invitando a la gente que tiene alguna discapacidad, amputación, que se una no solo en el fútbol, hay muchos deportes, que se integren, y también estamos agradecidos con toda esta afición de Celaya, que la verdad nos vino a apoyar. En ningún momento dejó de gritarnos, estamos muy agradecidos con ellos, con todo y cada uno, estamos contentos por el resultado también. Bueno, estoy feliz con mis compañeros porque creo que dimos todos, aquí estamos, cada quien, yo creo que cada quien con sentimientos diferentes, pero yo estoy contento. También le agradezco a mi esposa y a mi familia que vinieron a apoyarnos desde Querétaro, aquí están todos ellos y estoy muy agradecido con ellos. Muchas gracias, familia. Bien, bien, me siento bien, orgulloso de lo que he logrado. No es fácil sacar un equipo adelante y pues se consiguió el objetivo, que es salir campeón de la Liga Nacional. Es nuestro primer año en la liga y ya somos campeones. Pues ahora sí que ellos nos han visto ganar, nos han visto perder y más que nada no nos han visto vernos derrotados, que es lo más importante, no porque algunos piensan que somos diferentes que otras personas, pero en realidad somos iguales que todos. Fíjate que pues nos agarramos de aquí, ¿no? Para motivarnos también nosotros mismos, distraernos de muchos pensamientos que luego se nos vienen a la cabeza, de sentirnos incompetentes con la sociedad. Pero pues aquí se demuestra que los límites no existen. Un saludo al profe Memo, que en paz descanse hasta el cielo. Gracias. Vamos a entregar un premio a una gran personalidad que ha estado de titular haciendo participación en la selección de México como portero, que lo tenemos aquí en Los Toros y que se ganó el guante de la Liga Proan. ¡Fuerte abrazo para Víctor Olalde! Y vamos a recibir al subcampeón, Toros F.A. Pásenle, pásenle. Subcampeón. Pásenle todos. Delegado del presidente. Pásenle. Y del vicepresidente, Román Benjamín
Pónganse acá al lado, pónganse acá. Eso, todo el equipo, todos. Gracias a Dios sigo haciendo lo mejor que me gusta, con lo que más me gusta, y más que nada estando con personas igual que yo y repartiendo ese mensaje para que se den cuenta que la discapacidad no existe y ni existirá jamás, ¿no? ¡Venga, Capi! ¡Venga!